si no hay otra pregunta, a ver, para hacer, me hacían una pregunta hace un ratito que la voy a poner también. ¿Qué pasa con un hombre mayor o una persona que nunca llegó a conocer la necesidad de bautizarse, no llegó a conocer a Cristo, pero vivió bien, la ley natural la llevó bien, siempre buscó sinceramente a Cristo, pero no alcanzó? Yo creo que si lo buscan sinceramente sí llegan, porque Cristo se hace encontrar. Pero supongamos, el Concilio Vaticano nos habla de los hombres de buena voluntad, es decir, Dios, en atención de cómo vivió su ley natural, el bien que hizo humanamente, podría incorporarlos en el momento de la muerte a la Iglesia en atención a eso. Pero ya hay actos personales y libres, cosas que no habrían los niños, por ejemplo, ¿no? Bueno. No se escucha. Sí. Bueno, cuando no hay un sacerdote hay peligro de muerte, o nace un niñito ya muriendo, o nace, o se expulsa la bolsa y está muerto, pero se abre rápido la bolsa. Tenemos que, todo laico tiene que saber bautizar. ¿Cómo se hace? Acá ya entraríamos en el sacramento del bautismo, ¿no? Pero vamos ya a aprovechar a decirlo. Se requiere agua natural, sacada del grifo, de donde venga, agua, que sea agua, que no sea Coca-Cola, leche, sodas, cosas, tiene que ser agua. No importa si está caliente, fría, tibia, porque es agua. Entonces, con un poquito de agua, uno le pone el nombre, un nombre cualquiera, para que tenga un nombre, o se lo pregunta a la mamá, y si no está la mamá, le pone uno un nombre. Por ejemplo, Carlos. Yo te bautizo, tiene que decir yo, porque lo está haciendo en nombre de Cristo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y echo un chorrito, apenas que con que les corra un poquito en la cabecita, pero si no se distingue bien la cabecita, donde sea. Yo te bautizo en el nombre del Padre, un chorrito, del Hijo, otro chorrito, y del Espíritu Santo, otro chorrito. Amén. Ya. Eso lo pueden encontrar en el libro de Gemidos, que de paso hacemos publicidad. Con descuento, llevan 3x1. No, 10x1. No, cada 3 lleva 1, o cada 5 lleva 1, ¿sí es madre? Bueno, la arreglan con la madre acá. En el libro de Gemidos también hemos puesto, para renovar el matrimonio, para muchas cosas que a veces se olvida uno de hacer, cosas prácticas cristianas que siempre han estado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el tema ahora, pasamos a otro tema, el purgatorio. Aquí vamos a hablar. Sí, otra pregunta, Simón. Lo que pasa es que hay una devoción que está extendida ya en 80 países, que es la devoción que viene de África, de la devoción de sangre, y es que la devoción privada, al menos el grupo la han aprobado, especialmente en Colombia y en otras partes. Y una oración dice que hay una parte de su hora para bautizar niños que ya han sido adoptados. Los niños abortados, porque hay una oración para que, de bautismo para esos niños que han sido abortados. Si esa oración está bien encendida junto de pronto con otros pequeños detalles de otros errores que han encontrado, hace que esa revelación sea válida, porque mucha gente de una fe que lo reza, inclusive en los medios aparecen mucho esas revelaciones. Bueno, ninguna revelación privada es válida a no ser que sea aprobada. Esta no está aprobada, está desaprobada, que es peor. Aquí en México fue desaprobada justamente por algunas cositas como esas, errores teológicos. Entonces, está desaprobado en México eso. Y cualquier revelación privada que enseñe algo contrario a la doctrina católica, no necesitamos que el obispo diga si está aprobado o no. Directamente se desaprobó solita, porque va contra una verdad de fe. Directamente se desaprobó.
Bueno, el purgatorio. Ojo que la devoción a la preciosísima sangre es algo bueno. Espera que te... La devoción a la sangre, a la preciosísima sangre, es algo bueno, usado por la iglesia siempre y siempre será buena. Pero que aparezca una revelación privada y tome esa devoción para sí misma y enseñe cosas malas, no está condenada a devoción a la sangre de Cristo, ni a la preciosísima sangre, sino lo que está revelado, las supuestas revelaciones, eso es lo que no se acepta. Por tanto, que la gente no confunda que, porque a veces se deja la devoción a la divina, a la preciosísima sangre, no, es algo maravilloso, hermoso. También lo traemos en nuestro libro Gemido, la devoción, pero no traemos estas apariciones privadas. Sí, Maura. Brenda. La buena voluntad. Dios tiene en cuenta la buena voluntad, si vivieron bien su ley natural y todo, porque toda esa gente no puede saber que existe Cristo ni una revelación tampoco. Entonces son llamados hombres de buena voluntad si vivieron según la ley natural, no robar, no matar, no envidia, mentiras, odio, rencor, todo lo que es la ley natural. Y ojo que tienen que tener culto, tienen que reconocer un ser superior, porque eso lo muestra la naturaleza, es de razón llegar a un Dios. Eso lo dice el libro de la sabiduría y lo dice también San Pablo, que es necio todo aquel que no ha llegado por las cosas naturales creadas por Dios al creador de todas ellas. Bueno, vamos a ver el tema del purgatorio entonces. Todo el tema del purgatorio. Hemos visto el tema del infierno. Y vimos entre el purgatorio que vamos a ver ahora y el infierno, el tema del limbo, para que completemos todas esas dudas. El purgatorio. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Que se los voy a leer. Solamente son tres numeritos. Hay que leerlo porque hay que partir de lo que la Iglesia nos enseña. Voy a leer el 1030, 1031, 1032. Los que mueren en la gracia, atención, cada palabrita es importante. Los que mueren en gracia de Dios, y en la amistad de Dios, por tanto, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Bien clarito. La Iglesia enseña muy claramente las cosas. Voy a ir repitiendo y voy a explicar. Luego lo vamos a ver más en profundidad. Los que mueren en la gracia y en la amistad. ¿Qué es la gracia? La gracia santificante. Está en gracia. Por tanto, está en la amistad con Dios, porque si hay gracia, hay caridad, que es el amor de Dios que está en uno y se une al poco amor de uno. Pero imperfectamente purificados, es decir, casi no hace penitencia, no reza casi nada, muy poco, le falta purificar, le falta entrega, le falta virtud, le falta hacer cosas buenas, lo tiene que pagar en algún lado entonces. Fíjense lo que es la justicia, porque si tú quieres pasarla bien aquí, aunque mueras en gracia y la estás pasando bastante bien, tienes que pagarlo igual. Lo más lindo es aquí entregarse, porque tiene mayor valor todo lo que haces aquí. En el purgatorio no creces en mérito, y si lo haces aquí sí, por tanto conviene purificar en la tierra, porque creces en amor. En el purgatorio no creces en amor, porque no es mérito tuyo lo que estás pagando ahí. Eso viene del Señor, que te permite que tú no te presentes porque no puedes, sucio. Las almas
que van al purgatorio quieren estar en el purgatorio. Ellas mueren en el amor. Cuando sale la almita del cuerpo se dan cuenta que están sucios, que falta todavía, que no han hecho lo suficiente. Y quieren ir, aunque les duele y es tremendo, pero quieren, porque ellos aman a Dios y no quieren presentarse así como están. Es como una persona que ama mucho a otra y está todo sucio, mal vestido, que dice, no, espera, me voy a bañar, me voy a vestir bien. Porque viene una persona a quien yo quiero mucho. Entonces, lo mismo aquí. No es que van contra su voluntad. En el infierno sí van contra su voluntad y es todo un problema de contradicciones. Acá no. Acá quieren eso, lo aceptan con amor, porque allá no hay ninguna cosa contraria al amor, ni el purgatorio. El purgatorio no es contrario al amor, es amor aplicado que permite que uno se purifique. Y voy a empezar para continuar la lectura. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, porque uno está feliz en el purgatorio, pero sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque saben que un día pasará, saben que lo que se aproxima es el encuentro con Dios y la felicidad completa. Sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. ¿Qué los santifica a ellos? ¿Qué es la santificación? Es el quemar los elementos espurios que pueda haber en el alma, pero además si bien no crecen en mérito, ellos ofrecen todo eso a Dios. Hay una comunión de amor. Hay una aceptación y un ofrecimiento de todo eso. Sigue diciendo el catecismo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Son dos cosas distintas. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento, porque fueron los protestantes quienes negaron después el purgatorio. Y el concilio de Trento nace justamente por todo el tema de los protestantes. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador en el purgatorio, también fuego. Respecto a ciertas faltas ligeras, dice San Gregorio Magno, lo cita el catecismo, por tanto tiene fuerza de magisterio. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, dice la Iglesia, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo?
No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Bueno, santos que fueron llevados al purgatorio o han visto lo que allí se vive, algunos, si para que alguno que quiera buscar después en internet, Santa Perpetua, finales del siglo II, mártir. Santo Tomás de Tolentino, 1245 al 1305. Santa Brígida de Suecia, siglo XIV. Santa Catalina de Siena, siglo XIV. Santa Francisca Romana, siglo XIV. Santa Teresa de Ávila, siglo XVI, perdón. Santa María Magdalena de Pazzi, siglo XVI. Santa Margarita María de Alacoque, siglo XVII. Santa Francisca Cabrini, siglo XX. Santa Faustina Kowalska, también siglo XX. Beata Ana Catalina Emmerich, siglo XIX. María Sima, no santa, no es beatificada aún, siglo XXI, murió, en el 2004. Entonces hay algunos que tuvieron esa experiencia, han visto, que lo vamos a ver en algún momento, porque sirve como testimonio, porque ellos son canonizados, esos que vieron. Por tanto, tiene de alguna manera la fuerza del magisterio atrás. Bueno, vamos a hacer un esquema de la exposición que vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver lo que es la existencia del purgatorio, dónde figura, existencia, lugar, dónde estaría y qué cosa es el purgatorio. En el purgatorio se dilata la gloria, se frena, porque hay que primero purificarse, y se vive la pena del sentido, la pena de daño y de sentido, que es la purificación personal, no solo la ausencia momentánea de Dios. Algunas cuestiones complementarias con relación a las penas, la finalidad por el cual están esas penas, la intensidad del purgatorio, si todos viven de la misma manera, desde la misma intensidad, la desigualdad que hay y la duración, cuánto puede llegar a durar. Con relación a las almas, psicología especial, confirmación en gracia y grandes consuelos que produce. Con relación a nosotros, modo de ayudarlas, si pueden orar por nosotros, si pueden aparecerse. Y vamos a terminar con las consideraciones morales. Si podemos ayudarlas, si pueden orar ellas por nosotros y si pueden aparecerse. ¿Podemos acordar un segundito, por caridad?